Bueno, un saludo para todos. Estamos acá en una nueva entrevista en vivo para Pasión Paternal. Vamos a estar dialogando con Iván Colman. Les recordamos que en nuestro canal de YouTube ya pueden repasar todas las entrevistas que estuvimos haciendo. Franco Ibarra, Fausto Vera, también con Damián Battaglini, Matko Miljevic y varios más que lo pueden repasar en nuestro canal de YouTube de Pasión Paternal. Vamos a esperar a que se una Iván y vamos a estar dialogando ahora con él. Un saludo ahí para todos los que se van uniendo. Ahí está, Franco, un saludo. No, al mate amargo, amargo siempre acá. Bueno, ahí un saludo para todos los que se siguen uniendo. Y de nuevo les comento que pueden repasar todas nuestras entrevistas que estuvimos haciendo a lo largo de esta cuarentena en nuestro canal de YouTube, en el canal de Pasión Paternal. Estuvimos hablando con Leo Mosevich, con Damián Battaglini, Fausto Vera, Franco Ibarra, Matko Miljevic. Y bueno, en este caso toca hablar con Iván Colman. Ahí esperamos que se una Iván y vamos a estar charlando un rato. Ahí me acaba de decir Iván que ahí viene para entrar al vivo. Un saludo ahí para todos los que se siguen uniendo del otro lado.
Ahí está Iván, vamos a mandarle. Solicitud para que se una ahí a charlar un rato con nosotros. Ahí se está conectando. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Cómo venís llevando esta cuarentena? Y acá andamos. Todos los días encerrados, la verdad que cuesta. Es algo que bueno, que nos cuesta a todos, así que tratamos de llevarlo de la mejor manera, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y con el tema de entrenamientos, ¿cómo se están manejando? ¿Les están mandando una rutina todos los días? ¿Hacen videollamadas? ¿Cómo lo llevan a eso? Y el miércoles hicimos Zoom, ¿viste? La aplicación esa, así que estuvimos con los profes, estuvimos el cuerpo técnico, así que hicimos todo juntos, pero la verdad que todos los días nos mandan una rutina distinta, así que la hacemos a la mañana y bueno, es lo que hacemos todos los días, ¿no? ¿Y ahí en tu casa tenés buen lugar para entrenar? Y acá el departamento es bastante amplio. Corro todos los muebles, o sea, corro sillón, mesa, todo para que me quede un espacio como para entrenar, o a veces le meto en el balcón, así que en ese sentido no tengo problema. Y así vos más personalmente, ¿no? Sacando lo del fútbol, ¿qué sueles hacer para no aburrirte? Y estoy con mis nenas, yo tengo dos hijas, a la más grande la ayudo con la tarea, con la chiquita. Nos ponemos a jugar, nos entretenemos con dibujo, con cartas. Yo tengo la Play, juego la Play. Así que me leo un libro, de todo un poco, ¿no? Para pasar el tiempo. Y Trato así de con... No, no, perdón. cocinar. ¿Y con los compañeros meten videollamada cada tanto? Sí, a veces metemos videollamada para saber cómo está cada uno, o más que nada mensajito, pero sí, nos mantenemos conectados. Ahí se unía a Francis McAllister, le mandamos un saludo. Y te llevo ya para el semestre pasado, ¿no? Para la Superliga pasada, más que nada para el principio. ¿Qué fue lo que le dijo Diego Dabove, ¿no? Antes de aquel primer partido con River? ¿Cuáles eran los objetivos en el comienzo de esa Superliga? Y al comienzo, como un objetivo principal del grupo era estar entre los primeros 10, estar en ese lote de arriba, ¿no? Y tratar de pelear cada partido como si fuera una final para no padecer lo que en su momento, ¿no? Argentino lo sufrió y bueno, en ese entonces decidimos que bueno, ese objetivo estar entre los primeros 10 y bueno. Eso es lo que más o menos hicimos, ¿no? Vos recién llegabas de Aldosivi en ese momento, se ha ido Alexis McAllister, o sea, quedaba la posición de enganche, a ver quién la agarraba. ¿Qué te dijo Diego de vos a vos en tu primera práctica? Nada, que conocía mis condiciones, que sabía que bueno, que soy un jugador talentoso, pero que con eso solo no me alcanzaba. La verdad que desde el primer momento me fue sincero y eso es lo que más me gustó de él y bueno, meterle, que nadie tenía el lugar ganado y bueno, eso es lo que se ve dentro del campo y cuando entrenamos, ¿no? ¿Y cómo se llevaba la situación en el grupo, ¿no? Porque imagino cuando se vieron ahí primero peleando con River, con Boca, una situación inesperada pero muy positiva, ¿cómo lo llevaban ustedes como grupo? No, bien, la verdad que tenemos jugadores con experiencia, jugadores grandes que han pasado por ese momento, jugaron en clubes grandes y saben lo que eso conlleva, ¿no? Esa presión y esa mochila, laburar y bueno, nos hablaban, nos daban consejos, teníamos reuniones constantemente y que no nos relajemos, que eso, estar ahí arriba no es fácil, más en este fútbol que es muy competitivo y bueno. Era un premio de nosotros que teníamos que veníamos haciendo las cosas bien. Y Diego, bueno, Diego Dabove, un hombre muy trabajador, ¿no? ¿Qué les decía él? Nada, lo mismo. Él le tocó estar en Club Gran también desde otra posición, pero sabía más o menos
lo que es estar ahí arriba y pelear campeonato. Y bueno, más o menos tenía esa experiencia también, así que trataba de constantemente decirnos que no nos relajemos y que sigamos trabajando de la misma manera. Hablando ya de lo que fue el inicio del 2020, ¿no? ¿Qué crees que le pasó al equipo? Porque, sin embargo, nunca dejó de ser un equipo que juega muy bien al fútbol, con las ideas claras. ¿Le faltó efectividad en los últimos metros? ¿Qué crees que fue lo que le faltó? Y yo creo que, no sé si efectividad, porque las ocasiones las teníamos, o sea, no tuvimos esa cuota de suerte que capaz teníamos el semestre pasado, que por ahí llegábamos y hacíamos un gol, o nos llegaban y no nos convertían, o pegaban el palo, ¿viste? Son situaciones que del partido que capaz que esa cuota de suerte tenés que tener, pero yo creo que haciendo las cosas bien, con Racing, me acuerdo, hicimos un partidazo con Lanús también. Veníamos haciendo las cosas bien y nos anotaban los resultados, nada más. Antes de aquel partido con Unión, ¿no? Que fue el primero oficial de este 2020, ¿el objetivo era ser campeones? No, no sé si campeones, pero sabíamos que iba a ser difícil porque, o sea, River y Boca, capaz que tienen planteles más largo, más competitivo que nosotros, pero estar ahí arriba, estar ahí en zona de copa y no bajar de ahí, esa era la postura de nosotros. Justo mencionás, claro, que Boca y River tienen planteles largos como para pelear Copa Libertadores y Superliga al mismo tiempo. Ustedes tenían Copa Sudamericana, quedaron eliminados con Sport Huancayo, a lo mejor por esto que vos decís, ¿no? Que Argentinos tiene un plantel corto y a lo mejor se notó el cansancio. ¿Cómo vivieron ustedes eso, esa eliminación, ¿no? Con Huancayo? Y la verdad que la sufrimos porque veíamos que la llave la podíamos haber ganado, nos complicamos creo que de local, creo que ese empate que nos sacan acá nos complicó demasiado porque en la altura es muy difícil, sabíamos que iba a ser así, que teníamos que sacar una ventaja de local para poder ir a la altura y hacer un buen papel, pero viste, se pone todo cuesta arriba, así que nos dolió mucho eso. Eso te iba a preguntar, ¿vos creés que la llave la pierden acá en la Paternal? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la fase era accesible, ¿no? Cuando nos empatan acá de local, bueno, teníamos todavía el torneo que pensar en el torneo, pero sabíamos que iba a ser difícil ir allá a remontar, ¿no? Porque se hace todo cuesta arriba. Y ya hablando de principio a fin de la Superliga pasada, ¿qué análisis puedes hacer de lo que fue el equipo en general? ¿Cómo? Y hablando ya de lo que fue de principio a fin la Superliga, ¿qué análisis hacés vos de lo que fue esta Superliga para Argentinos? No, yo creo que fue una buena campaña. Terminamos entre los primeros cinco, peleando contra los más grandes, contra. Yo creo que fue una buena campaña, ¿no? Sacando todo lo positivo y lo negativo, terminamos entre los primeros cinco y era el objetivo, ¿no? Un equipo también muy fuerte en lo mental, ¿no? Porque no se achicaron para nada, por ejemplo, cuando fueron a jugar a cancha de Boca, que llegaban los dos primeros. No, obvio, obvio. El grupo, la verdad que me sorprendió. Es un grupo muy unido, un grupo humano muy bueno, con gente grande, gente chica, que todos tiran para el mismo lado y eso creo que es lo primordial para poder conseguir algo, ¿no? En lo personal, vos, ¿qué análisis haces del semestre tuyo? El análisis que hago personal, bueno, yo creo que puedo dar un poco más, creo que mi nivel todavía lo puedo seguir levantando y bueno, eso es un trabajo y a medida que van pasando los partidos, cada uno se va sintiendo cada vez mejor y se va sintiendo con mucha más confianza en el equipo y puede por ahí demostrar un poco más, ¿no? Pero yo creo que el análisis es bueno, porque si bien cuando volví al Aldosivi no me tocó empezar jugando, yo creo que de poco a poco me lo fui ganando lugar
Y bueno, eso es la conclusión, ¿no?, que saco. Sí, coincido con vos, pero vos antes mencionabas que hay una competencia, una altísima competencia por un lugar en el 11. De hecho, yo creo que los 22 jugadores que están para jugar han sido mínimo un partido titular. ¿Cómo llevaban ustedes esa competencia por los puestos en el día a día? Y no, yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar al grupo, ¿no? Esa competencia interna de buena leche, ¿no? Que hace que uno crezca, porque si, o sea, si hay competencia individual por puesto, el grupo se va a fortalecer de eso y va a sacar provecho de esa situación, ¿no? Porque ahora el grupo vos lo ves y puede jugar cualquiera, eso es. Entra uno, lo va a hacer bien y eso habla bien del grupo. Y Diego y su cuerpo técnico, ¿qué les decía? Porque a vos, por ejemplo, hay partidos que te ha tocado ser titular y te ha tocado también ni siquiera concentrar. ¿Cómo llevaba eso, Diego, con ustedes? No, bien, la verdad que Diego en ese sentido se maneja bien. Es un tipo que te va a venir de frente y que te 2 días antes te va a decir jugás. Y si no te toca, bueno, metele. Es así, ¿viste? Tiene esa manera de ser que al jugador le gusta, o sea, que le vayan de frente y que por eso el jugador le responde después de adentro de la cancha. ¿Vos en qué posición te sentís más cómodo adentro de la cancha? Y a mí me gusta jugar de adelante de los volantes, tipo más de enganche. Pero bueno, ese interno por izquierda también me gusta, lo he hecho en Aldo Civi, creo que lo hice bien. Y nada, fueron posiciones que conozco y que lo hice durante todo juveniles, reserva, me tocó siempre jugar ahí, en el medio. Pero donde más me siento cómodo es de enganche. Y ya Diego tiene un planteo de juego muy, muy intenso, ¿no? Con mucha presión. Yo imagino que eso atrás tiene un gran laburo de los preparadores físicos, ¿no? Sí, eso conlleva no solamente del lado de físico, de los profes que hacen un laburo enorme, también viene de la nutricionista, que nos mantenga bien en peso, que comamos bien, que durmamos bien, y bueno, eso, todo eso, lo que conlleva después está a la vista, ¿no? Después el equipo, lo que más destaca creo que es la intensidad, porque le juega igual a igual a todos porque es un equipo intenso que te va a presionar y no te va a dejar respirar. Y eso es lo bueno que tiene el equipo. Totalmente coincido con vos. A vos al principio te costó adaptarte a esta intensidad que planteaba Diego, vos que venías de Aldo Civi, a lo mejor no tienes este estilo de juego. Yo creo que sí, me costó entender, o sea, no entender, sino la forma que tenía Diego. Yo no. O sea, uno cada vez que llega un grupo nuevo, porque yo argentino ya lo conozco, pero capaz que me tocó jugar con Heinze, que juega de una forma, después Berti jugaba de otra, fui Aldo Civi y Gustavo jugaba de otra forma, y bueno, fue que lo que me costó fue adaptarme al estilo de Diego, pero lo saqué rápido porque ya sabía cuando lo vi entrenar a todos los chicos que estaban volando. Digo, wow. Aparte, traté de ponerme bien físicamente porque sentía que me faltaba y estar a la altura de todos los chicos. Con la pelota uno nunca se olvida de jugar, pero bueno, son distintas maneras. Escuchándote, ¿no? Se destaca claramente el profesionalismo con el que trabaja Diego Dove y su cuerpo técnico. ¿No es así? Sí. Sí. Tiene un buen grupo de trabajo, ¿no? Tiene dos profes muy buenos y los ayudantes de campo también son buenos, así que uno jugó, el otro no, pero el otro sabe mucho de fútbol y trabajó con un gran cuerpo técnico, así que sabe mucho. Ahí Franco Figaro nos pregunta, ¿qué diferencia ves vos entre aquel equipo de Heinze y este equipo de Dabove? Y bueno, eso lo estaba diciendo justo recién, capaz que son distintas maneras, ¿no? Capaz que Gaby era otra categoría también, ¿no? Porque esa es la realidad, era la B nacional y con primera, yo creo que hay una diferencia abismal en el tema
de jerarquía, de diferencia física, no sé, muchas cosas de diferente tienen, pero yo creo que la idea es una identidad que uno tiene. Capaz que Gaby era distinta a Dabove, justamente por lo que dije antes, capaz que, bueno, igual está a la vista, ¿no? Gaby capaz que jugaba, intentaba un poco más de jugar, de salir jugando, capaz que Diego es un poco más práctico, más intenso, y yo creo que esa puede ser la diferencia, ¿no? Para la Copa Superliga, que aparte de ser, bueno, un certamen importante, contaba la tabla para clasificar a las copas, ¿no? ¿Qué objetivos se habían planteado ustedes para esta Copa Superliga? No, lo mismo de siempre. Ir partido a partido, darle con todo como que sea una final. También para eso, ¿no? Para que el club pueda estar en una Copa Internacional de nuevo. Ya te llevo para tus inicios, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? Y yo empecé a los 4 años al baby fútbol, en el club de mi barrio. Y bueno, y de ahí fui pasando a distintos clubes hasta que llegué a Parque, a Social Parque, donde estuve con Ramón Madoni. Y bueno, justamente él trabajaba en Boca. Así que yo a Parque llegué a los 8 años y en Boca a los 9 ya empecé. Y estuve de los 9 hasta los 20 años que me fui, ¿no? ¿Siempre jugaste ahí de enganche de la misma posición? Y cuando era más chico jugaba de Gastón Madoni, lo tuve el sobrino de Ramón, que me tuvo en infantiles, ponía de 5, imagínate. Así que me ponía de 5 y bueno, después fui pasando por varias posiciones, pero siempre en medio. Jugué de 8, jugué de volante por izquierda. Hubo un tiempo que fui más definido de enganche y bueno, pasé por todas esas posiciones, ¿no? Siempre en medio. ¿Quién te inculcó esta pasión por el fútbol? Porque si tengo bien la información, tu bisabuelo, jugador de Boca, ¿no? Allá por la década del 50. No, eso siempre me dicen, pero eso fue una confusión que hubo en Boca cuando un señor me dijo que si tenía algún parentesco y me relacionó con él, pero ahí quedó, ¿viste? Siempre trato de decir que no, que fue una confusión, solamente tenemos el mismo apellido. ¿Y qué recuerdos tenés vos de tu paso por Boca? Y no, tuve mucho. Imagínate que tuve 11 años en el club. Así que fue el club que me formó futbolísticamente y como persona. La verdad que le agradezco mucho a Boca, ¿no? Después me tocó ir, me dolió mucho, pero bueno, son cosas que pasan. Hoy estoy en Argentina, estoy feliz de estar acá, así que nada, son cosas que pasan. ¿Qué sentiste vos cuando se te acercó Bianchi y te llamó para entrenar con el primer equipo? No lo podía creer. Imagínate todos los jugadores que había en ese momento. Yo ahora tenía 18 años cuando él me sube. Que después, mala suerte, me lesioné en la temporada y me bajó de nuevo. Pero fueron sensaciones increíbles, ¿no? Un tipo que ganó todo y que te venga a hablar para que te va a subir a hacer la pretemporada, no lo puedes creer. Eso te iba a decir, ¿no? Imagino Bianchi, el entrenador con el que Boca le ganó al Real Madrid, te llamó, me imagino tus sensaciones en ese momento, emocionado. Sí, no, olvídate. Igual, cuando uno está ahí en ese mundo, viste, inconscientemente, capaz que no se da cuenta. Después, cuando uno se va, ahí toma dimensión de todo lo que es ese club, ¿no? Y de todas las cosas que uno pasó y por ahí las cuenta, y para mí en ese momento era normal. Y a los pocos entrenamientos ahí al mando de Bianchi, te lesionás, un golpe muy duro para vos, ¿no? Porque aparte eras joven. Sí, no, tenía, obviamente tenía la ilusión de jugar en primera, tenía la ilusión de debutar y bueno, a los poquitos días
me lesioné y la verdad que era una frustración muy grande, ¿no? Pero ya en el 2015 te llamó el Vasco Arruabarrena de nuevo, ¿o no? Claro, él me llama. Primero me sube Bianchi, después me bajan a reserva. Juego todo un año en reserva y cuando se va Bianchi, que agarra el Vasco, me sube de nuevo. Y ahí al poco tiempo quedas libre. Claro. ¿Y por qué Argentinos? ¿Cómo? ¿Por qué fuiste a hacer una prueba Argentinos? Porque mi representante en ese momento, va, que sigue siendo, Matías Mantilla, jugó en Argentina y tenía buena relación con los chicos del club y bueno, me dijo que me podía conseguir una prueba en Argentina y yo le dije que sí, porque en ese momento había quedado libre, no sabía qué iba a hacer en mi vida. O sea, estaba decidido que yo iba a ser jugador de fútbol, ¿no? Porque son cosas, o sea, fue muy duro cuando yo quedé libre de Boca. Después de tanto tiempo que estuve ahí, la verdad que fue duro y mi representante me ayudó mucho. Me llevó a Argentino y más allá que sea una prueba, yo quería demostrar todo lo que sabía y bueno, gracias a Dios se dio. Y hoy En sigo ningún acá. momento se te pasó por la cabeza dejar el fútbol, ¿no? No, eso nunca. Eso siempre, siempre que hablo con alguien le digo, ¿no? Lo hablé con mi papá, con mi señora, siempre, nunca pasó por mi cabeza dejar de fútbol. Porque sentía que podía seguir y tenía la fuerza necesaria. Hiciste una prueba y ya Carlos Mayor te llamó para quedarte, si no me equivoco, ¿no? No, yo cuando llegué fui a la prueba, pero a reserva. Entonces, me lo hicieron fácil porque había muchos chicos que conocía. En ese momento estaba Francis McAllister, estaba Choco García, David Sueldo. Fueron chicos que yo enfrenté en su momento, pues somos de la misma categoría. Y lo enfrenté de Boca Argentino y me lo hicieron fácil. Porque aparte, con el Choco estuve en la selección y me hicieron entrar rápido en el grupo. Así que después, bueno, tuve la prueba con ellos. Y justo en ese momento estaba Raúl de técnico, estaba Cermatén y Mariano Herrón. Así que tuve creo una semana y a la semana me dijeron que bueno, que por ello quedaba, pero era decisión del técnico de primera, ¿viste? Y del presidente, Malasta. Así que yo ya tenía una gana de firmar tremenda porque venía de un golpe muy duro y quería asegurarme algo rápido. No me importa la plata, no me importaba nada. En ese momento yo quería firmar y ponerme la camiseta todos los días. O sea, y bueno, gracias a Dios se dio. Estuve con Mayor, creo que estuve 2 o 3 días y me dijo que sí, que firmaba contrato. Así que de ahí empezó todo. Un saludo ahí para Miguel Torren, que está ahí comentando. Y te pregunto, ¿qué recordás de tus primeras prácticas con Argentinos? Nada, la verdad que desde el primer momento que llegué me sentí muy a gusto, me lo hicieron sentir muy bien los chicos, ¿no? Entré rápido en el grupo y nada, en ese momento sentía felicidad de volver a estar de nuevo dentro de la cancha, ¿no? Porque estaba en mi casa que no sabía qué hacer a volver a ponerme la camiseta y entrenar. Eso era lo que más quería, así que estaba feliz. ¿Y qué nos podés contar de tu debut? El debut, yo debuté cuando perdimos 4-1, creo, en cancha Estudiantes. claro, contra Estudiantes en Sí. el Estadio Único. Y nada, iba 4-0 y yo estaba haciendo la entrada en calor y digo, bueno, ya está, no voy a entrar. Y no, creo que iba 3-0. Y dije, bueno, justo estaba el Pochi Insúa, había no sé quién estaba, no me acuerdo quién estaba y me llamó Mayor, parece que. Me llamó y nada, me dijo entrá y jugá. Así que es lo que me acuerdo. Perdimos 4-1, creo. Pero bueno, esa es una sensación que uno se lleva para siempre, ¿no? No importa el ¿Estabas muy resultado en ese nervioso momento. o lo ¿Cómo? tomaste con tranquilidad? No, lo tomé con tranquilidad. Traté de entrar y disfrutar. Más allá del resultado, uno debuta y eso es lo que se lleva para siempre. Fue muy lindo.
esa campaña, Argentinos termina descendiendo y llega el gringo Heinze. ¿Qué nos podés contar del gringo como entrenador? El gringo, de la corta carrera que tengo, yo creo que es uno de los mejores que tengo, que tuve, ¿no? Es un obsesionado por el trabajo. Yo creo que está a las 24 horas pensando a ver qué herramienta te puede dar para ayudarte y para que para el equipo, para... Bueno, tuvo la vista, ¿no? La verdad que fue un torneo increíble. Ascendimos 4 fechas antes, salimos campeones, jugando un fútbol tremendo. Así que tengo un muy lindo recuerdo de él y la verdad que le agradezco mucho. Sí, ese torneo, la verdad, Argentinos tenía muy lindo equipo, jugaba muy bien. Y a vos te tocó usar la 10, ¿no? La que usó Maradona, la que usó Riquelme hace unos años. ¿Qué sentiste cuando te tocó usar la 10? Nah, yo usaba la 10, pero en ese momento, o sea, la podía usar cualquiera, porque era la B y era del 1 al 18, y bueno, yo justo jugaba en el medio, jugaba un poquito más adelantado y me tocó usar la 10, y como me tocó tener continuidad, la usaba y parecía que era mía, pero la usó Facu Barbosa, que también es un crack, ¿no? Y la podía usar cualquiera, pero bueno, fue un privilegio para mí. ¿Cómo viviste ese ascenso? No recuerdo el gol de Nico González en una de las últimas jugadas contra Gimnasia de Jujuy. Sí, nada, no, fue increíble, ¿no? Fue todo muy lindo, tuvimos no sé cuántos partidos sin perder, sacamos muchos puntos de ventaja, fuimos a ese partido con Gimnasia de Jujuy, me acuerdo que la gente nos esperó en la plaza ahí en Boyacá y hizo un banderazo, llegamos a la cancha y estaba la cancha llena, la verdad que fue todo muy lindo. El gol creo que lo hace a los 43 minutos del segundo tiempo y no le podíamos entrar, no le podíamos hacer un gol. Y bueno, llegó Nico para salvarnos ahí. Y la verdad que fue una felicidad tremenda. Sí, me acuerdo, yo estaba en la cancha que explotaba, un reconocimiento merecido porque el club, que bueno, al perder la categoría estaba pasando un momento duro y la verdad que poder volver a primera de esa manera jugando así, lo valía para el reconocimiento. Sí, claro. Sí, yo creo que la gente de Argentino estuvo siempre en ese torneo. Yo creo que lo disfrutó por cómo jugaba el equipo y por lo que me parece que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Sí, así como decís vos, un equipo que jugaba muy bien. ¿Qué recuerdos vos tenés de aquel semestre adentro de la cancha en lo personal? Nada, entrabas a la cancha y sentías que ganaba el partido. O sea, antes de entrar ya tenías esa sensación de que el equipo iba a ganar, porque por todo lo que hacía, por la confianza que tenía el equipo, por cómo jugábamos, la verdad que uno entraba a la cancha y se sentía muy bien, ¿no? Porque la pelota siempre la teníamos nosotros. Ahí bueno, Argentinos asciende, después llega Berti y al poco tiempo te vas al Dos Civi, ¿no? Te dijeron que no te iban a tener en cuenta, vos querías sumar minutos, llegó una oferta, ¿por qué te vas al Dos Civi? Y porque sentí que me tenía que ir, porque no jugaba, no me citaban. Y uno a veces pierde la paciencia por no jugar, ¿viste? A veces todos queremos jugar y queremos estar ahí adentro. Cuando no te toca, un poco perdés la paciencia porque no te citan una vez, no te citan otra vez y bueno, te dan en la pauta de que te tenés que ir. Y bueno, me lo tomé bien porque, o sea, yo quería jugar, quería sumar minutos. Y justamente Gustavo Álvarez me llamó y me gustó la propuesta, así que agarré la valija y me fui. Sin ningún problema, quería sumar minutos. Y a día de hoy, ¿pensás que tomaste una decisión correcta porque ahora pudiste volver a Argentina, sumar minutos, estás en un buen nivel? Y sí, porque en ese momento uno no piensa. Yo si me iba a Argentino y me iba mal en Aldo Civi, después volvía y capaz que el técnico que estaba de turno no me quiere porque no hice un buen papel. Pero la verdad que le agradezco a Gustavo Álvarez que me llamó y me hizo jugar siempre, ¿no?
¿Cómo fue ese paso por Aldo Civi? Fue muy bueno, muy positivo. Cuando llegué encontré un muy buen grupo, con muy buenos jugadores. La verdad que el club me sorprendió porque cuando llegué yo no conocía el predio ni nada. Yo llegué al predio y la verdad que un club muy estructurado, tiene un predio muy bueno y tenés todo a mano, o sea, la verdad que fue muy positivo porque encima no fue bien. No, fue muy bueno ese paso. Después, bueno, volvés a Argentinos y bueno, ahora estamos acá. ¿Qué balance podés hacer vos de tu actualidad y de tu nivel? Como te dije antes, yo creo que le puedo seguir dando cosas al equipo y eso creo que se trabaja. Ahí veo los comentarios. Creo que se trabaja y unos el día a día sigue aprendiendo cosas nuevas y bueno, seguir trabajando y que yo creo que el nivel que quiero va a llegar. Y ya ahora pasando a hablar un poco de vos en lo personal, ¿sos futbolero? ¿Sos de ver mucho fútbol? Sí, me gusta mucho. ¿Qué liga sí te gusta más? ¿Qué liga me gusta más? Sí. Y la que más miro es la Inglaterra, la Premier League. Esa yo creo que es la mejor. Justo ahí mencionás la Premier. ¿Algún sueño que tengas vos en el fútbol? Y nada, no te voy a decir jugar en el City de Barcelona porque te estoy mintiendo. Es algo imposible. Tengo que hacer 30 goles para ir para allá, pero nada, el sueño que tengo es salir campeón con el club que sea. ¿Te gustaría tener una nueva oportunidad en Boca por cómo se dio todo, que te tuviste que ir no de la forma que esperabas? Sí, estaría bueno. Estaría bueno. Mi familia es toda Boca, así que estaría bueno eso. Ahora hacemos un ping-pong, pero antes te quería preguntar porque tuviste un paso por la selección sub-20, ¿no? Aunque muchos no lo sepan. Sí, en los juveniles me tocó estar. Me tocó viajar a España, me acuerdo. Estuve bastante tiempo con los chicos. La verdad que fue muy lindo ir a la selección. Bueno, y ya para cerrar, hacemos un ping-pong, ¿te parece? Dale. ¿Género musical favorito? La cumbia. ¿Mate dulce o amargo? Ahí. ¿Mate dulce o amargo? Lado. ¿Comida favorita? Milanesa con puré. ¿Un hobby? Dibujar. ¿Una red social? Instagram. ¿Maradona o Messi? Messi. ¿Un deporte que no sea el fútbol? No sé. La verdad es que no sé. ¿Gol o asistencia? Asistencia. ¿Caño o patada? Caño. ¿Ganar por goleada o en la última jugada? Como sea. ¿Un lugar para vacacionar? Mar del Plata. Si no hubiese sido futbolista, ¿de qué crees que estarías trabajando? De basurero. ¿Mejor recuerdo en Argentinos? El ascenso. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Mi primer sueldo se lo dio mi mamá, no sé, era chico. ¿El mejor en tu puesto hoy? ¿Mejor en mi puesto hoy? Bebelo. ¿Un ídolo en el fútbol? Riquelme. Bueno, Iván, eso fue todo. La verdad te agradecemos por tu tiempo y por la buena onda y a meterle. Dale. Muchas gracias a vos y bueno, le mando un saludo a todos los que comentaron ahí. Abrazo grande, Iván. Dale. Chau, chau.